Poder en Jesús. Santo. Y ahorita, aquí mismo se pararon un adolescente. Aquí. Y de allí el Espíritu me dijo: míralo. ¡Ay, gloria! ¡Gloria! Acaban de consumir. Sacatarraba que más soco toco más. Estos mensajes a los demonios no les gustan. ¡Gloria! No les gusta que se diga esto. ¿Sabes por qué? Porque el diablo vino a matar, a usar y destruir, pero Cristo vino para que tengáis vida y vida en abundancia. Santo Dios. La muerte no respeta prestigio humano. ¿Por cuántos tiempos ha estado engañado? Ven, confía. Por lo menos en Dios. ¿En quién está tu confianza? ¿Por qué el profeta tiene que decir que es maldito el varón que confía en el hombre? ¿Sabe por qué? Porque el hombre no conoce la misericordia. Pero Dios es grande y misericordioso. ¿Por qué usted cree que en el censo a David se le manda un mensaje acerca de un castigo? Y Dios le manda a decir que escoja. Le manda, le dice: mira, escoge 3 días de hambre. Habla de hambre, de peste y de ser perseguido por sus enemigos que lo persigan. Y David prefiere caer en la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca te vas a ver como el hombre te ve. ¡Ay, gloria! Nunca. Y te lo voy a comprobar sencillamente. A veces hay gente en la tierra que para los hombres son imperdonables. Pero tú viste lo que hizo. Ese no tiene perdón. Lo ven como algo grande. Mas sin embargo, cuando tú vienes a Cristo, Cristo no te pregunta de qué color es tu pecado. Cristo no te toma en cuenta lo que tú has hecho. Es todo lo contrario. Dice Isaías: venid a mí y estemos a cuenta. Aunque tu pecado fuera en rojo como el carmesí, si vienes hacia mí serán blancos como blanca lana. Hay algo que me preocupa, porque no es tan solo los adolescentes, no es tan solo la juventud. Hay ancianitos que no hay quien le hable de Jesucristo. Hay ancianitos que dicen: con lo que yo nací, con eso me quedo.
Hay ancianitos que dicen, no, lo que me enseñaron mis padres, la religión que yo encontré, esto no es por religión. La religión no salvan. Quien salve es Jesucristo. Y el arrepentimiento es para todo el mundo. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, alabanza. Y aquí hay gente que el Señor trata con ellos, día tras día, noche tras noche. Pero ellos rehuyen, rehusan el llamado de Dios. Dios llamándolo y ellos de espalda a Dios. ¿Sabe algo? Esta campaña no se está dando simplemente por darse. A alguien Dios le está hablando. Y cuando Dios trataba conmigo ahí, ¿qué pasó? Usted sabe que aquí pasó algo que salió hasta por la prensa. Pero de lo que Dios me hablaba era algo peor. Alabanza. Recuérdese la mortandad que hubo aquí. Gloria a Dios. Pero Dios me estaba hablando de algo peor. Porque aunque hay un pueblo que está orando, alabanza, pero hay gente que siguen de espalda a Dios. Y Dios mostrándole el camino por el cual Dios quiere que camine. Adora mi alma, la gloria de Dios. Da pena, mis amados, gente que ha partido de esta tierra, que Dios me ha usado para darle una palabra. Alaba mi alma, la gloria de Dios. Y ellos siguen de espalda a Dios. El hombre no convierte a nadie. Nosotros solo predicamos la palabra de Dios. Adora mi alma, la gloria de Dios. Sea Cristo glorificado. Alabanza. Pero de algo estoy segura, que así como leemos la Biblia en el libro de Jeremías y habla, alabado sea el Cordero de Dios, y dice, maldito el varón que confía en el hombre. Alabanza. Pero algo que me llama la atención, si usted sigue leyendo los versos que leímos, alabado sea el Cordero de Dios, habla de bienaventurado el varón que confía en Jehová. Alabanza. Presta atención, y dice que será como árbol plantado junto a corriente de agua. Alabado sea el Cordero de Dios, que sus raíces profundizan. Alabanza. Y en el tiempo de sequía o en el tiempo de calor, el árbol nunca estará seco. Adora mi alma, la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque está plantado junto a corriente de agua. Alabanza. Y cuando nosotros analizamos, Cristo se presenta como la fuente, la cual el mundo no quiere beber. Adora mi alma, la gloria de Dios. Cristo le dijo a la samaritana, si conociera el don de Dios y quién es que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría agua que salte para vida eterna. Adora mi alma, la gloria de Dios. Sea Cristo glorificado. Es necesario. En el hogar donde se mete Cristo, o sea, se ve el diablo, se van los demonios. Se paraliza la mortandad. Porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Cristo da vida y vive en abundancia. Adora mi alma, la gloria de Dios. En el hogar que meten a Cristo, meten la paz. Porque Cristo fue el que dijo, mi paso dijo, mi paso doy, y yo no la doy como el mundo la da. Adora mi alma, la gloria de Dios. Dios siempre ha sido bueno. ¿Sabe algo? En una ocasión, yo estaba dando una cruzada en otro país llamado El Salvador. No es como aquí. Cuando hablamos de El Salvador, cuando hablamos de Honduras, cuando hablamos de Guatemala, donde operan dos pandillas que son contrarias, está la MS y está la 18. Son dos pandillas, la 13 y la 18. Y en esos países se hace lo que no se hace aquí en nuestro país. Los pandilleros controlan los barrios,
Cuando dicen que hay toque, allá no le llaman barrio, allá le llaman colonia. Por lo menos este barrio. Este barrio tiene tres entradas. Los que la conocen, los que somos de aquí, sabemos que tiene muchas. Salimos por donde quiera. Pero para entrar los vehículos, tiene tres entradas. Entra por la bajada. Entra por la otra calle, Máximo Gómez. Y entra por la que conecta con la iglesia del pastor Sebastián. Ya no hay por más lugar donde los vehículos entran. Ahora, los que conocemos, si no queremos salir por ahí, nos vamos por jeringa. Y salimos por jeringa. Los que conocemos todos los callejones a pie, salimos por donde quiera. Pero en ese barrio, cuando los delincuentes dicen que van a cerrar una colonia en ese país, se lo dicen a los del barrio. Le dicen, hasta tal hora nadie salga. Y hasta tal hora el barrio entero tiene que estar encerrado. Nadie puede entrar. Toque de queda. Ellos controlan. Santo sea Jesús. Y una de esas pandillas, llorando una campaña, fue y le dijo al pastor, le dijo, si la campaña continúa mañana, le voy a matar al predicador en las tarimas. Saca más allá de ahí. Y toca más. Son pandilleros que no juegan. Alabanza. Pero el pastor era más loco que yo. El pastor reunió a la iglesia y le dijo, la campaña no se va a suspender. Y fue el jefe de los pandilleros que fue. Y fue con unas 380 enganché en la cintura. Y su séquito, su guardaespaldas. Le dijo, usted es responsable. Se lo vamos a matar en plena tarima. El pastor reunió a los líderes de la iglesia. Y le dijo, vamos a dar las campañas, no se va a detener. Pero esa noche, después de haber predicado la campaña al aire libre, nos rebelamos contra la apostasía. Gloria a Dios. Al aire libre, mujeres entregaron los salsichos. Santo. Gloria a Dios. Predicando en contra de toda esa basura. Lo botamos por un monte parte atrás delante del pastor. Digo, mire, o tiramos para un monte y se mandaba gente a buscar por ahí joya. Para ese monte. Ay, ay. Lo hicimos para que no digan, vino un predicador y estafó. Se llevó todas las joyas. Porque hay que tener cuidado. Pero ese día hubo una cosecha de almas. Y eso fue lo que le estudió. Aleluya. A los demonios, a Satanás. Y mandó a los pandilleros. Aleluya. El pastor dijo, vamos a hacer algo. No le vamos a decir nada al predicador. Ellos amanecieron orando esa noche. Pero yo no sé por qué, porque a mí tampoco el Espíritu me dejó dormir. Yo también amanecí de vigilia. Santo sea Jesús. En el lugar donde estaba hospedado, el Espíritu no me dejó dormir. Amanecí vigilando. Cuando llego a la campaña, al otro día, cuando voy a entrar a la puerta, eso lo he dicho varias veces ya, he dado ese testimonio varias veces, me están esperando dos hermanos en la puerta. Bienvenido, pastor, venga, vamos para adelante, van conmigo, pasamos donde están los pastores.
Me hinco de rodillas y ellos se quedan ahí. Yo miro para los lados y digo, ¿por qué están esta gente aquí? Digo yo, están al lado mío. Cuando me entregan para predicar una tarima alta, suben dos conmigo. No los que me recibieron en la puerta, no. Otro no. Se pone uno a la izquierda y otro a la derecha. Y mientras yo predico, ellos están ahí. Digo, aquí está pasando algo raro. Por eso yo le digo a los predicadores que hay un Dios que revela, que se metan con Dios, que Dios habla y Dios revela. Shaka panza aquí maliba. Santo, gloria a Dios. ¿Dónde estoy predicando? Mire, cuando a mí el espíritu me toma violentamente, si tengo que correr, corro. Cuando yo veo que me tiro de esa tarima a correr, veo que ellos no se tiran también a correr conmigo. Mientras yo estoy corriendo, me encuentro raro. Vuelvo y subo a la tarima, ellos suben. Alabanza. Cuando comenzó la gloria de Dios a dejarse sentir, como Dios sabe, ándale, vaso más allá. Escucho una voz que retumba mis oídos y me dice: hay pandilleros que vinieron a matarte, Necua. Su comando leva. Y están aquí, Bukuba, Buque, Lipaiko, Basukumahaya, Achachachachay. Me dice el Espíritu, mira a tu alrededor. Y comencé a mirar. Y Dios comenzó a mostrarme los pandilleros uno por uno. Lipaipaisai, Kamakaya. La cancha estaba llena. Parece que hay gente que sabía lo que iba a acontecer. Adora mi alma, la gloria de Dios. Alabanza. De repente el Espíritu me dice: mira hacia esa mata de tamarindo que estás allá. Estaba en la cancha a la orilla. Cuando miro, hay un largo alto, recotado, con los brazos cruzados. Alabanza. Los pies en la mata de tamarindo. Escucho una voz que me dice: ese es el jefe de los pandilleros. Sigue buscando que te lo voy a mostrar. Cuando mis ojos comenzaron a dar la vuelta en la campaña, me lo iba mostrando el Espíritu uno por uno. Me decía: aquel que está en la puerta, aquel que se le sigue al lado, adora mi arma, la gloria de Dios. Alabanza. Y cuando yo vine a ver, la cancha entera estaba rodeada. Adora mi arma, la gloria de Dios. Su ramazán de caía. Y cada pandillero, Anzaquima le batalla. El que no tenía una 9 milímetros tenía unas 380. Y Taikaso rebanzó Camaya. El que no tenía unas 380 tenía un mano 357 enganchado. Adora mi arma, la gloria de Dios. Y Basanda reba como Hana y Kaya. Ay, ay, ay. Hay uno que le salía algo para abajo que parecía una 12. Adora mi arma, la gloria de Dios. Anda remasaya Kaya. Que el plan del diablo era acribillar el predicador en plena tarima. Amsakamanso Kimale Mahaya. Ay, 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 ay. Y cuando el Espíritu me reveló eso, usa remasanda Kaya. Yo dije: escucha bien, iglesia. Hay algo que Dios me está mostrando. El Señor me ha revelado que hay pandilleros que están aquí en esta noche, que vinieron a matarme. El Señor me dijo: no lo señales, solamente habla. Digo: hay pandilleros que están aquí que vinieron a matarme. Y en una dije: pero escucha bien, pandillero, lo que te voy a decir, sin dirigirme hacia él, solamente hablando. Escucha bien, pandillero, lo que te voy a decir. Escucha esta palabra. Yo no vine aquí. A mí me trajeron. Le dije: para yo llegar aquí, tuve que montar tu avión. En mi país, en el aeropuerto, monté el primer avión. Yo me subí. El que me trajo se subió conmigo. Ese avión hizo el
donde bajé del avión, el que subió conmigo a República Dominicana, también se bajó en Panamá. Su rabasanda caía. Cuando me llegó la hora de yo voltar el segundo avión, me subí en el segundo avión. Cuando me subí en el segundo avión, el que venía conmigo también se subió. Cuando llegué aquí a El Salvador, al aeropuerto, que me bajé del avión, él también se bajó conmigo. Su rabasanda. Entonces yo no vine, a mí me trajeron. Y él fue que me trajo. ¿Y sabe cómo se llama? Jehová, Dios de los ejércitos. Ese es su nombre. Ese es su nombre. Shadarasanda caía. Ay, 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 ay. Ahí comenzó a caer los cielos. Miraba demasiado fuerte. La gente comenzó a danzar. La gente comenzó a caer por tierra. Bajo el poder de Dios. Y el jefe que estaba recostado en la máscara estaba lindo. Solamente yo vi cuando hizo así. Anda, le cruzó los brazos. Y salió por la puerta. Y le hizo señas a los pandilleros. Le dijeron, vámonos. Hacia así, vámonos. Para sacarlo para afuera. ¿Sabe que usted cuenta que es que le dijeron los pandilleros? Le dijeron, vete tú. Yo quiero ese Cristo que tiene ese predicador. Cuando tú le pides el tema, cuando tú clamas, él te escucha, él te oye,
Dios. Acamando Rebacay. Dios es Dios. Ay, sai cama su terreme como haya. Nindon sunduru bacay. ¿Sabe algo? Pero ese mismo Dios que se glorificó en ese país, también en ese mismo país, los pastores me llevaron a predicar a la cárcel. Anda, ramacanda. Y en la cárcel dos pandillas se unieron y aceptaron a Cristo como su Salvador. Levanta tu mano y alaba la gloria de papá. Y ramasanda calla. Y taika, yo siempre he dicho, anda. Hay muchas veces cuando me presento, digo, soy su hermano Pablo Jiménez. ¿Dónde me acuerdo? Digo, amado por Dios y odiado por los demonios, porque los demonios me odian. Rebasanda, rebasita, rebacaya. Porque de donde Dios me sacó, he sido un tormento para ellos. Y y rebasó como esa calla. Pero Dios me ha dado autoridad contra los espíritus de la tiniebla. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Póngase sobre su pie. Descoma y canso aquí. Lipapo se te revendó. Dues comanay, saqui mano. Padre, gracias, predicado tu palabra. Lipa coma jaleika. No andamos detrás de la multitud.